Estar en la playa con buenos músicos después de haber corrido lindas olas y listos para comer un ceviche recién hecho, unos chicharrones con pan francés y un menjunje que acabamos de inventar ahorita, que es un ceviche de champiñones con piña. Laguna Pai y Andrés Burst nos están acompañando en Sonidos y Sabores del Mundo. Hola, mi nombre es Andrés Burst, soy músico y surfer. Comencé a correr tablas desde bien chico y gracias al mar, ¿no? Empecé a conocer un poco la música, empecé a armar mis propios temas hace no mucho tiempo. Considero de que tengo algo que poder compartir. Y mil sombras dibujan mi andar. Oh, 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 oh. Yo sé muy bien qué sucedió. A mi voz le perdiste valor. ¿Por qué tener que pedir perdón si no fallé donde encuentres opción? Oh, no quieres creerme, ni mucho menos escuchar mi verdad. E intento mirarte, pero tus ojos no. No, no, no quieren ver. Oh, 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 ya no importa si escucharás más voces que me quieran dañar. Si tu mente ya lo aceptó, ahora ¿quién tiene la razón? Oh, no, no. Oh, no, no. Solo tú, tú sabrás quién. 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 No, no.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariano y toco guitarra rítmica y soy vocalista de Laguna Pai. A mí desde niño siempre me ha gustado el mar, ¿no? Mi papá buceaba y el niño iba en con él y siempre me llevaba al mar, nos enseñaba a bucear. Si escuchas el mar también, en cierta forma, hay música, es sonido. El mar siempre te inspira melodías, creo, sonidos. Hola, yo soy Carlos y toco guitarra en Laguna Pai. Yo empecé con la música desde el colegio, con Salo, de chicos, también siempre tocábamos. Mi nombre es Salo y toco guitarra en Laguna Pai. Yo voy a San Bartolo desde chico, soy vecino de Carlitos, hemos crecido ahí juntos. Yo empecé a tocar música en el colegio con una banda de folclore. No hay nada que hacer, la luna está llena, la noche se ve, la pena no se borra, se entienden tal vez, la luz que te ciega te ilumina a la vez, sabe bien dónde vas, si no estás atento, si no tienes más que dar, espérate un momento. Sabe bien dónde vas, si no estás atento, si no tienes más que dar, espérate un momento, porque entre el cielo y el mar se esconde un misterio, y aunque traten de explicar con su ciencia y sus cuentos, sabe bien dónde vas, si no estás atento, si no tienes más que dar, espérate un momento, porque entre el cielo y el mar se
se esconde un misterio. Y aunque traten de explicar con su ciencia y sus cuentos, si no están atentos, si no miran hacia adentro, si no enfrentan sus miedos,